This contest is set for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first, from Rockville Center, New York, weighing 230 pounds, Max Caster. Bienvenido aquí a AEW Dark. Alex Abrantes al lado de William Urbina y Dasha González. Y lo espera otra noche llena de acción, diversión y una noche de espectáculo. Sí, vimos a Max Caster aquí en Dark y regresó. Vamos cantar, a ver si parece. Va a tener su primera victoria. Pero para encontrar victoria va a tener problemas porque mira quién viene. Being accompanied to the ring by legendary Four Horsemen member Tully Blanchard from Niagara Falls, Ontario, Canada. Weighing 227 pounds, Sean Spears. El hombre conocido como Germany, ahora con ese guante negro. Vimos lo que ocurrió la semana pasada. Le regaló algo a Sean Spears, Tully Blanchard, y parecía como un hierro. Cualquier cosa que era, lo que era, no sabemos, pero era ilegal y le dio una tremenda ventaja. Conectó con su oponente y se robó la victoria. Así mismo. Hay que ver qué ocurre aquí. Aubrey Edwards es la referee de este gran combate a través de AEW Dark para el mundo hispano. Y vamos a ver qué trae este muchacho, Max Caster, ante un experimentado Sherman, Sean Spear. Pero como pueden ver, Aubrey Edwards. Así mismo. Está mirando a la haciendo mano, lo correcto. Al guante de Sean Spears, mirando las botas. Max Caster tiene que tener cuidado porque le gusta cantar. Si Sean Spears le pega con esa izquierda, le va a quitar la melodía. Así, y mucho más. Vamos allá. Ha sonado la campana, vamos a la acción. Vamos a ver la racha muy buena que tiene Sean Spears. Claro, acompañado de la leyenda, ¿no? Tully Blanchard. Así. No, y no solamente acompañado, siendo ayudado por Tully Blanchard. Sí, le está ayudando muchísimo con su experiencia. Y Sean Spears tiene mucha experiencia, así pero es. Teniendo a alguien como una leyenda, como Tully Blanchard en su esquina, eso le da muchísimo más. Y también he encontrado una manera de enfocarse, porque hace varios meses que estaba buscando un compañero para unirse, para entrar en la división de pareja, porque pensó que eso le podía dar una oportunidad de ganar oro. Pero ahora parece que ha cambiado de dirección. O podríamos decir que ahora ese compañero que tanto anhelaba lo tiene en el guante. Puede ser. Muy inteligente, Willy. Nunca sabe, ¿verdad? Pero vamos a ver qué ocurre. Max Caster vuelve una vez más a la garra inicial. Y ahora es precisamente este chico. Pero no, ahí está muy bien. Wow. ¿Viste lo que hizo, no? Así mismo. Se levantó para que el joven lograra irse de cabeza, de bruces, y así mismo lo logró. Bueno, bien interesante porque hay muchos luchadores que intentan eso. Y Sean Spears, por la primera vez, yo pienso en 50 años, pudo hacer esa movida. Y tener éxito con eso. Bueno, y que fue a dar la cabeza de este chico contra la lona y cambió esto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Vean ahora cómo... Eso sí que duele. Vuelve una vez más. Y no solamente a un tobillo, sino que le quiere desgarrar ahí la pierna izquierda también. Con cuidado. Bueno, si juega piano, va a tener un brazo bien lastimado para hacer eso. Cuidado, devuelve una vez más. Patada completamente a la cabeza. Y llamándole la atención aquí, la referee Aubrey Edwards. Y ahora aquí, hoy. Arrastrando
la nariz. Bueno, uy, de Max Caster. Que se lave el guante después de este encuentro, por favor. Cuidado, ahí se lo lleva, no se enfrente. No. Wow. Aubrey Edwards, muy inteligente. Ella sabe que Sean Spears, él hace lo que sea para ganar. Wow. Tremendo rompespina ahí. ¿Sí? Estilo Double A. Arn Anderson. Espérate, espérate, ¿qué está buscando? Oh, lo levanta aquí. Y... Más. C4. ¿Sí? Y el castigo completamente a la nuca. Vamos a ver qué logra hacer aquí. Le apagó las luces. Ya este chico no podía más. Sean Spears. Pobre, Max Caster estaba castigado, ¿sí?, en este encuentro. Yo creo que desde el primer momento en el que se fue de cabeza y su, su cabeza chocó contra la lona, y ahí en adelante aturdido por demás. Pero, y luego de todo esto, definitivamente podían contarle, no tres, podían contarle 10. Pero algo importante, esta vez no utilizó su guante. No lo necesitaba. No lo necesitó. Y es como ese guante le da un poquito más poder. Pero, ¿qué tal le está dando a... Espérate, espérate. A Sean Spears. Me está diciendo algo, regresa. Le dio algo. Está diciendo el camarógrafo que se... Ay, otra vez. Oh, el camarógrafo. Con el pedazo de metal. Cuidado. Bueno, esta vez no vimos qué era, pero si la otra vez fue lo mismo, cuidado, ahí va. ¡Oh! Pero por favor, esto nos... A un chico ya aturdido, a un chico lastimado ya y derrotado. Ganó. Wow. Esto de verdad que una situación bien interesante con estos dos.